Muy buenas, jóvenes y jugadoras. bienvenidos a un nuevo capítulo de Kensi. Hoy comenzaremos un viaje hacia el norte, hacia una zona muy conocida, pero, para, pero antes de todo eso vamos a tener un conflicto pues bueno, con uno de los enemigos más remarcados de los ex. Vamos a verlo. Bien, os pongo un poco al día. Estamos en... ¿Dónde lo dejamos? Básicamente en Nueva Carta, no, en AdMac. ¿Vale? Eh, he entrenado los muñecos de los ninjas. Y más o menos hemos subido muy poquito el nivel de los básicos, ¿vale? Para que tengan un poco de ataque. De hecho, André. Todos tienen entre un 14 y un 15 ya de ataque. Eh, más o menos. Más cosas. Ya los he equipado. He vendido todo lo, que queda, todo lo que queda de comercio. Les he comprado armas relativamente decentes. He reajustado, por ejemplo,. Eh, tenemos aquí un filo tipo 1 de cuchillo que no sé dónde lo hemos sacado, no recuerdo Meitou Vamos, que estuve recolocando armas Tenemos varias meitou Tenemos aquí un MK3 Tenemos una MK3 Algunas las he comprado, ¿vale? Filo tipo 3 y gatún tipo 1 Una MK3 y una espada reparada vieja nos da un poco igual Una meitou y una MK3 Por cierto, están puestas las dos aquí Solo usan la de arriba en, cu en cuanto a combate Pero es que se ve de puta madre correr con dos espadas en la espalda, tíos Debe de puta madre correr con toda la espalda. Así que... <coughs> Bien, bueno, básicamente, en general, eh, todos tienen ya su arma mejorada. Me he guardado esta Jite pesada para cuando tengamos algún nuevo miembro. tal He comprado algunas mochilas. Ya prácticamente todo el mundo tiene su mochila nice. Su mochila ninja, ¿vale? La grande. Salvo, salvo... Eh, Kang... Que debería de cambiársela. Debería de cambiarse la cam, fallo Pequeño fallo Por ejemplo, Sorgina tiene dos mochilas Vamos a comerciar aquí una con cam Vamos a comerciar con cam y lo vamos a hacer en un segundo eh, No, primero vamos a hacer una cosa Vamos a quitar todas las cosas de cam Aquí Se lo quitamos de en medio Hacemos un cambio de mochila rápido Y nos vamos a donde, a donde íbamos y Ahora sí, Sorgina Comerciamos Cambiamos la mochila Perfecto Y ahora volvemos a abrir con cam y lo volveremos a meter todo aquí en la mochila tot, 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 tot. Perfecto Bueno, filo tipo 1 Bastante armas ya tenemos de nivel Bueno, esta, la, la Nagikatana. esta Naginata, perdón Es la que... yo creo que es de las que peor tenemos Tenemos alguna MK1 tal Tengo varias mochilas, como, como estáis viendo eh, Que de hecho, igual Debería dársela, por ejemplo, a Onur Que guarde el espacio Y... Y de los nuevos... Los nuevos, tanto Canduteiro, Canduteiro, perdón, como Pins, como Little y como André, ¿vale? Tienen mochilas pequeñas. Ya le pondremos grandes, pero de momento van a ir con las pequeñas porque tienen muy poca fuerza y tampoco pueden cargar peso. Todavía no hemos tocado lo de Nueva Kralia, ya lo haremos en su momento. Ahora mismo no tiene sentido hacerlo, ¿vale? Porque no vamos a estar en Nueva Kralia y no tiene, no tiene ningún tipo de sentido arreglar eso, ¿vale? Ah, bien. Vale, aparte de eso, ¿vale? Eh, resumiendo, tenemos ya todo el armamento, el equipamiento, comida, armas. Eh, tenemos 320.000 cats. Objetivos. Bueno, vamos a hacer una ruta. Una ruta muy concreta, ¿vale? Y con el tiempo entenderéis por qué. Vamos a ir al norte. Vamos a ir al norte, vamos a llegar hasta nuestro amigo, el rey de las armaduras, que recordad estaba por aquí. Por tanto... Eh, tenemos dos rutas, entre comillas. Bueno, en verdad podríamos tener tres rutas. Pero la óptima serían dos. La primera: Subir por esta zona. ¿Vale? Que ya lo hicimos una vez. Subir por esta zona. También podría ser lo mismo. Esta zona también podría ser. O subir por aquí. ¿Vale? Por aquí, ¿qué pasa? Pues que igual hay que llevar un poco de cuidado con la nación sagrada. Por aquí, más de lo mismo. Y por aquí, ¿qué hay? Neblinos y chuchox. Vamos a pasarnos por Chuchox, vamos a saludar a viejos amigos. Y vamos de paso a encontrarnos con ejércitos de neblinos para entrenar, básicamente. Así que nada, tomaremos esta ruta. Saldremos. Pasaremos por Chuchox, después saldremos por aquí. Y desde aquí iremos al Rey de las Armaduras. Del Rey de las Armaduras puede que pasemos por Flotsam, fin del Fin del Mundo. Y de aquí nos daremos un paseo por esta zona que es conflicto también. Que aquí están mucho, mucho en guerra. Bueno, de hecho es mucho, no están siempre en guerra. Tanto la, la Nación Sagrada como la Ciudad de Unidas. Y de aquí iremos a la zona del, del desierto, ¿vale? Iremos a Sobatai, por aquí. ¿Vale? Esa es, esa es nuestra ruta. No sé si nos dará tiempo a hacerlo todo... Bueno, eh, la gente de Twitch probablemente lo veamos todo. La gente de YouTube probablemente lo vean distintos capítulos. Y dicho eso, vamos a empezar el viaje porque... porque ¿Para qué vamos a estar esperando? Nos vamos para el norte, señores. Creo que va a ser el primer viaje. Vamos a pasar por la aldea. Para. Revisión de mochila. ¡Hala, venga, hasta luego! Qué pesados con la mochila, eh. Qué pesados con la mochila. Bueno. Ahora sí. Vamos, vamos para arriba. Vamos a, por, vamos a pasar por las aldeas del enjambre. Y probablemente acabaremos cruzándonos con algún tipo de... De... Miré. Caníbales. Porque también había caníbales por aquí. Aparte de tal... No me mola. Lo que pasa es que, claro, tampoco puedo hacerlo ahora mismo más tal. Ojo. Es un guerrero sec. Ahí. A su puta bola. Molaría poder reclutar a estos personajes, tío. Que están por aquí vagando. Porque, joder. Es que mirad las estadísticas que tiene. Es que es casi, casi como los elegidos de Kral. Como lo, los primeros personajes que tuvimos. O sea. ¿Se juega online? No, no, no se juega online. Será. Este juego es single player. Ojalá, hostia, tío. Esto. Eh, bueno, bueno, bueno. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Un MMO de Kenshi? Sería la puta pasada. O sea, un MMO de Kenshi, tíos. Decidme que no molaría. Eh, 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 hostia, claro, aquí hay un pequeño detalle que no había caído. Es que cruzamos jungla y en la jungla también pueden pasar cosas. De hecho, están atacando a Dev. ¿Quién? ¡Ah, mira, un gorilo! Un gorilo. Uh... Bueno, bueno, vamos a pegarnos con el gorilo. ¡Pum, pom, pom! ¡Pum, pom, pom! Muchísimas gracias por esa suscripción. Justo cuando nos estamos pegando con un gorilo. Esto es para es pa animarnos. Para animarnos a, a, a tumbar al gorilo. Madre mía, vaya hostia, que mete el gorilo detrás, chaval, toma. No sé si Sorgena la ha dado. No tiene piernas el gorilo. No se puede mover. Tortazo para todos. Sale la cabeza. Vamos. Boom. Boom. Hostia cuatro. ¡Bum! Al suelo. A ver, Dayan. Las pieles, las pieles. Ya comerciaremos con ella. Nos curamos. No ha habido demasiado daño. Vamos. Estamos. Prosigamos con la hazaña. Vamos a cruzar por el puente este mismo. No me voy a parar en la aldea porque realmente no creo que esta aldea tenga nada porque equipamientos y tal no... no. Vamos a darle caña porque si no esto nos movemos, vamos. Realmente aquí... Madre mía, tú. Es, son 500 mil millones. ¡Buah! Ácido! Pero pues, no os metáis ahí. Eso es mi huevo, tío. metéis en el río de ácido? Pues normal que os revienten. No sé quién se ha metido en el río de ácido, tío, pero... Un poquito de inteligencia, por favor. Muchas gracias, Waytron, por ese apoyo. Tan profundo, pero joder, sería la hostia. Sería la hostia, tío. Profundizando un poquito más en la historia, buah, sería... ¿Qué pasa? Qué rápida va la cosa. Pasan muy, muy rápido los meses. <laughs> Cómetelo, ¿no? No te lo puedes comer. Le puedes sacar el loot. Mira, allí por ahí hay otro gorilo. Puedes sacar el loot y ese tipo de cosas. Pero si no tienen carne, pues no te lo puedes comer. Básicamente. Bueno, seguimos nuestro viaje hacia el norte Vamos por pozos Y aquí se acaba esta lluvia Que a ver, más que molesta Es fea, tío Porque parece que tenemos interferencias rojas En la... En la... Ojo, tío Habéis visto aquí una roca Que ha, ca... ha caído un asteroide del... del espacio Y no ha hecho ni ruido Ha un asteroide silencioso Un asteroide ninja Y acaba de aparecer otro asteroide ninja por ahí <laughs> Bueno, aquí tenemos otra aldea No sé si esta aldea... No, fue esta, ¿no? La que estuvimos... Sí, fue esta la que estuvimos ahí... limpiando. Seguimos avanzando, por favor. Eh, pues esta aldea es lo mismo que la otra. La voy a pasar de ella olímpicamente. O sea, no tengo ningún tipo de interés, ni ningún tipo de motivación en... en estas aldeas. Más allá del poco comercio que puedan tener. No van a tener así demasiadas armas porque son más de tecnología y tal y de materiales básicos. Así que el único interés que tengo yo ahora mismo de comercio es el del rey de las armaduras. Por motivos obvios. Que... <coughs> Lo queridos son piel. ¿Sabes cuándo sale Kenshi 2? Bueno, están filtrando cositas poco a poco, pero le queda, ¿eh? Pensás que es una desarrolladora independiente. Va para largo a la hora de sacar Kenshi 2. Porque. A ver, están enseñando cosas. Y bueno, se supone que lo están enfocando en una época del Segundo Imperio. Entiendo que será. la parte final del Segundo Imperio, supongo. cuando llegó la caída del mismo. O justo después de la caída. O cuando está cayendo. O algo así. Que era cuando las facciones, digamos, ya estaban a su, un, poco, un poco a su rollo. Ya se habían separado. Iban los, Las tribus de los Sek ya estaban viviendo por ahí por los desiertos la nación sagrada ya era no sé si eran supongo que serían nación o casi serían una nación eh, o estarían en proceso de pero vamos ya, ya, ya tendrían ya tendrían las convicciones anti anti todo básicamente anti todo lo que no sea humano y después de eso pues eh, los enjambres no se sabe exactamente cuándo surgieron pero supongo que los implantarán igual vale en plan bueno pues esta gente igual a lo mejor le cambian un poco le hacen un, un pequeño rediseño del modelo pues simplemente con la excusa de de, bueno, de, que, a ver, de que era otra época y no habían terminado de evolucionar al igual que los sec igual a los sec le hacen los cuernos más cortos porque los cuernos de los sec crecieron crecieron después o sea al principio eran humanos modificados genéticamente pero o, o bueno, humanos que, con los que se habían experimentado pero Claro, los cuernos les crecieron después de hecho hay conversaciones en la zona la zona esta, la del desierto negro, en la ciudad, en la, en la ciudad aquella en la que bueno, solo había robots y tal, si vas con un sec, no recuerdo si no lo dijeron en su momento, pero si vas con un sec o con varios sec te pueden decir, "Oye, ¿qué tal?" y te, te de hecho te hablan como si fueras humano porque te consideran humano todavía, porque esa gente, porque se separan, por favor, me odio cuando pasa esto. Porque esa gente realmente para esa gente pues desde que cayó el segundo imperio se escondieron ahí y no han What the... ¿Qué es esto? Coño, mercenarios. El gremio de los mercenarios. Stromp. Muchas gracias por ese follow. Señor... No, pero no. Señor Trompo. Stromp. Sí, venga, marva. Lee lo mejor un poquito. Señor Trompo. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido. Bueno, estamos... Ojo, tenemos que meternos un poquito hacia la izquierda, ¿eh? Que estamos pasando de... Un poco de puntillas por las islas de la niebla. Vamos a entrar por aquí. Porque quiero entrar a Chuchox, así que vamos a venirnos hacia acá. Me he cruzado con un grupo de, de mercenarios, supongo, o esclavistas. O esclavizadores, o algo así. Por aquí se están dando. ¡Ojo, qué acción! Hay leches, hay tollinas. ¡Uh! ¡Oh! Neblinos. Neblinos con líderes con, los, con bandidos. que vienen. Bueno, son neblinos fortachones, ¿eh? Y bueno, por aquí... ¡Por aquí se están dando más! ¡Loco! Aquí hay muchos numeritos. ¡Ah! Con lobos. Uh, bienvenidos a... ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a las Islas de la Niebla! Vamos a ayudar aquí a esta gente. Puedo atacar a cualquiera de los dos. Voy a atacar, el, atacar a los neblinos. ¡Ue! ¡No sabes dónde te metes, loco! Ven aquí. Ha caído. ¡Han caído los dos! Bueno, los neblinos fortachones tienen un arma de mierda... Esta gente en deja. De Os voy a ayudar. ¿Seguro? Pero que vea, 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 vea. No, menos, menos. No hagáis eso, Posala pues Yo venía a ayudar, eh, pero me has atacado tú primero. Oh, venga, venga. Pum. Bueno, el Fortachón le han metido una tollena y no lo han dejado fino, eh. Toma. Toma. Mira, Bastian, Bacia, Bastian, mete pecho. Pum. al suelo. Cactos y Ahí hay un señor con un sable. Que le he visto yo que estaba inconsciente por aquí. Mira, lo este. Pero no sé quién tendrá. El sable, el sable es una roña. Nada, estamos curados. Nos vamos. ¡Oh! Danger. Danger porque este señor, el gran paladín, curte lomos, eh. O sea, hay, uno, hay seis paladines. A ver, contra estos señores podemos. Igual, incluso contra varios paladines también podríamos. Pero este señor, el gran paladín, no la puede liar parda. Así que. Llevamos cuidado. Llevamos cuidado con esta gente. ¿Me meto dentro? Me meto por aquí mismo. No, vamos a cruzar por allí. Vamos a cruzar por allí. No me ven. No me ven. ¿Me ven? No me han visto. Vale. A ver, somos pues elegidos a crear, tío pero hay que saber qué batallas debemos de, de luchar. No podemos tirarnos a lo kamikaze con todo el mundo, tíos. Creo que había una conversación porque se me ha parecido ver un bocadillo de, de diálogo por ahí. Bueno, pues a punto de entrar en la isla de la niebla, tíos. Eh, pues nada, habéis puesto ropa interior nueva y tal porque ya sabéis lo que se viene por aquí, ¿no? Eso. Caquita. Constante. Pues vámonos para adentro. Y lo dicho, vamos hacia Chuchox. Así que entiendo que. ¿Por qué os separáis? Entiendo que tendríamos que seguir por aquí un poquito. Si vamos a tener que seguir por aquí, venga, vámonos por aquí. Vamos por esta zona. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 no. ¡Salia o parda!

Sacar todo. Vaya hostia, me ha metido ahí doble. A ver si sobrevivimos a esto, eh. Va a estar jodido, ya os lo digo, va a estar jodido. Porque el gran paladín este, sobre todo, no la puede liar. Bueno, por aquí, ¿cómo va el combate? Ha caído ya uno, aunque se está arrastrando. De los nuestros todavía están todos en pie. Eso es buena señal. Si conseguimos que caiga el gran paladín relativamente rápido. Que vaya, hostia, mete, chaval. No aguanta el puto. Andoterio, pégale tu ese. Andoterio. Cara aguantando y como puede. Bueno, ha caído. Están cayendo. Buah. Ya me han tumbado a Little y a André, pero vamos, El que caigan Little y André es lo más normal. Son los más débiles ahora mismo. Ahora te va a tocar pelear. Te va a tocar pelear con el paladín. Es que los paladines también... Pff, te la ¿Sabes cómo pegan? Mira, tío, me está bloqueando todo. Bueno, parece que Little se ha levantado. Cúrate Little. Eh, de Little. Debe a este señor. Vale, vamos a ver cómo aguantamos aquí. Parece que puño el puñetero Gran Paladín, tío. Que mira cómo está y aguanta. El, el, problema, el problema es que... Lo no bloquea todo. El problema... Ha caído el kites también. Inconsciente. Little, cúrate. Aquí peleando con el Gran Paladín. Bueno, han caído, han caído muchos ya, ¿eh? De hecho, han caído prácticamente todos. No, prácticamente no. Han caído todos. Menos... Vamos a, coger, vamos a coger a Whis. Y vamos a... Voy a quitar esto. Esto cuánto vale? Muy poco. Y esto también. Voy a hacer esto. Simplemente. Voy a quitarle la armadura. Simplemente para... Para tirarla. Esto sí lo voy a vender. Porque esto es caro. Esto me dan igual. Pero los líderes los, Bueno, los líderes Los, los paladines Amigo mío Esto sí hay que Hay que intentar desarmarlo, Que se queden sin armadura No sé si, se van a, si vuelven a lootear Se ha perdido la armadura Este, venga, vamos a este Ahora vemos cómo van Cómo van los combates Primero Primero, primero Ojo, está es alto grado, eh Bueno, vale Está alto grado Vale, 400 cats. A ver, ¿dónde está el gran paladín? Y cómo... Este sigue, tío, aquí peleando como un jabato. Se origina. A ver. Tienes aquí un pequeño. Vamos a organizar esto. Y al arma. Y a esto. Estas dos cosas. Y ahora suéltalas. Alguno más por aquí. André, que se tiene que levantar. Quiz. Que lo tenemos aquí un poco de, de luteador. Vente a ayudar a André, por ejemplo. Está muy jodido. De hecho. Y aquí, venga, pues a pegarle al gran paladín. Que es el que queda. Bueno, pues no vamos a salir tan mal, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Primer contacto con la nación sagrada. No voy a hablar muy pronto porque <laughs> ya vimos lo que nos pasó el otro día con, con Gorilo. Se nos lió muy parda. Que sí, tío, claro. Buen bloqueo ahí, Bastian. Que sí, claro que me lo bloquea todo el cabrón. ¡Eh! A este no lo hemos looteado. No, que. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Este dónde estaba, tío? Este está entero. Joder. Está hecho mierda, en verdad, ¿eh? Está hecho mierda, pero mira, ya se ha levantado Little. Little, termina de curarte. Hostia, Dev, chaval. Eh, André, vale, le están curando de Kites. Little, cura de Kites. Primero, antes que tal. Ha caído Dev. Bueno, era de esperar. Wish está curando, vale. Hostia, este no lo hemos leteado tú. Atácalo, atácalo. ¡Ha caído! ¡Vamos! 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 Estándar. ¿Y esto cuánto vale? 400. Y esto 400. Y esto tiene un arma. Encima tiene un arma de mierda, tío. ¡Hostia, la cota de malla! ¡Ojo! La cota de malla sí, eh. Y las botas. Me dan igual. Pero esto. Al suelo. Vale, ¿alguno más? Bueno, seca. Dev. Pura Dev. Argi, lutea a este señor Quédate con la espada y con la armadura Bueno, la armadura en verdad es para tirarla Y... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno, esto me dan igual Creo que están todos desarmados Mira, un brazo, hostia, un brazo Brazo humano amputado Alguien, ¿alguien lo está pasando mal, eh André está curado, Dev está curado y los demás, bueno, en algún momento se... De hecho, el Kites se está levantando. Cúrate de Kites. El paladín, tío... Ojito, eh. Es que espera. es que mira cómo pegan, tío. ¡Ahí va! Candutero literal al suelo de una, ¿sabes? Y se está levantando... ¿Quién? Este se va a hacer el muerto. Vamos. Venga, venga, venga. Es que este... Es que tiene también bastante nivel, eh. Ahora sí. Soluk. Espada. Y armaduras al suelo. Venga, a curarse. Cantero. Little inconsciente. 170 segundos. Andrés recuperándose del coma, ¿sabes? Bueno, Wish cometiendo un crimen camuflaje descubierto ¿por qué? ¿crimen de qué? ah, por haber robado a la nación sagrada supongo madre mía, abrazo a ver a, ver a quién le hemos cortado el brazo vale, pues Little se va a levantar Canduterio se va a levantar Canduterio, Eh. Wish levanta a André recógelo mal asunto, ¿eh? no hemos entrado a la isla de la a la isla de la niebla y ya hemos tenido el primer encontronazo duro Sí, este está perdido el brazo, se está muriendo. Se está muriendo literal. El pobre Orión. ¿Alguien puede entablillarle a Orión? Entablillarle la herida a Orión. Suficiente para que nos podamos mover. A ver, sorguina. 7 segundos, 128 segundos. Little Pins Canduterio. ¿Puede recoger a Little? Porque André ya está recogido, creo. Sí. Y. Y se acaba de levantar. Vale. Pues. Madre mía, tú. Vámonos para Chuchox. Bueno, chicos. Primer encuentro con la nación sagrada. Con un pelotón de la nación sagrada con paladines bien equipados. Y hemos salido bien parados. No está nada mal. Puede ser un, una manera de entrenar si seguimos y si vemos que este resultado se va repitiendo de vez en cuando, porque si vemos que la gente nos muere, pues igual no, como nos pasó con, con el rigorilo. Pero bueno, ni tan mal, vamos a descansar porque vamos a cruzar eh, la, la, bueno, la isla de la niebla, que ya sabéis que es, es temible. No por la fuerza de los neblinos, que en verdad son débiles, pero por su cantidad, la verdad es que es bastante peligroso. En fin, hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre, me podéis dejar los comentarios. Cualquier cosa que me queráis decir, like y suscrito, si os gusta el contenido. Nos veremos en el próximo vídeo. Buenos y adiós. you are a pirate being a pirate is <laughs> a right to be do what you want because a pirate is free you are a pirate